Hola, hola, bebé. A regresar. Hoy no habías visto, pero estoy empezando a construir una casita. ¿Ya viste? ¿Estás aquí, mi amor? Ya tenemos abejitas. Todo chido, todo chido. Esto también aquí me llevo eso, aguardo esto. Vamos a cocinar esto para que tengamos más comidita. Ajá. Vamos a preparar más comidita. Lo conseguimos de los animales de la granja. Aquí tengo más comida. Aquí tengo 17 de estas madres. Tengo para hacer más comida. Aquí le vamos a quitar esto. Amor, ¿sí me escuchas? Porque no estás hablando, no estás diciendo nada. Te dije que chatearas conmigo. Y nomás no se deja ver mi bebita. Vamos a construir esto y esto. Para que no nos pase nada. Para que andemos todos a gusto. Vamos a poner nuestra armadura, ya viste. No será mucha, pero con... Pero es algo. Vamos a darle en su madre a este cerdo. Para que nos dé de comer. ¿Qué más vamos a hacer aquí? Le vamos a quitar estos a este y vamos a hacer más antorchas. Está lloviendo. El momento perfecto para ir de pescar. Hay que salir a mi lugar de pesca favorito, acá arribita. Si me gusta pescar acá arriba. Vamos a ver qué conseguimos aquí. Dame un segundo, se va a cortar. Pero no es que me esté yendo, dame un segundo.
seguir testando. Vamos a seguir testando. A ver si conseguimos algo chido. ¿No se alcanza a escuchar bien? ¿A poco no se escucha bien? ¿Qué tal ahora? ¿Qué tal? ¿Me escuchas? Respóndeme. Sí, me escuchas bien. ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Se escucha viento? ¿Se escucha mi voz? ¿Qué se escucha? A ver, respóndeme en el chat, no me hablas. Ahí. Bueno, me manda un mensaje cuando regreses. Que me miras. Tengo pescados, yo quiero aquí algo chido, algo chido. Subimos de nivel, muy bien. Eso también es bueno. Yo quiero más que nomás un pescadito. Bueno, eso también ayuda en algo. No me quiere nada más. No me quiere dar algo acá chido. Algo chocoloso. Puro pescados, tú, dame algo chido. ¿Qué más? Dime, nos vamos. Bueno, una más.
pescando hasta que regreses al video, hasta que me mandes un mensaje de que ya llegaste. Nada. Y estaba haciendo, ya se está haciendo de noche y luego salen los moscos. Ya llegaron estos pendejos. Me llegan a cagar el palo ustedes. Vamos a recoger todas estas experiencias, estas bolitas de niveles, pues, que me ayuda mucho. Ay, el peor es que mi allá está mi base, no puedo llegar allá. Vamos, vamos, vamos. Para que yo me pueda deshacer de todo. Vámonos a la verga. Sí, sí da XP. Experiencia. Simón. Ya están muriendo todos estos güeyes. Ya me van a dejar en paz. Creo yo, ¿no? Así funciona. Ah, se murió alguien aquí. ¿Esos güeyes qué? ¿Siguen aquí? ¿Qué verga? ¿Qué me miras? Cale, perro, cale, cale. ¿Qué es muy chido? Te voy a dar la madre, perro. Te cargó el payaso, estúpido. Y te dejaron tus amigos. No te preocupes, amigo. Pues no ocupaba todos estos pescaditos, pero ya los tengo, así que ni modo que quería que no. Esto lo voy a dejar aquí, esto también, no ocupo de esto tampoco. Esto sí me lo voy a llevar, esto también, esto lo voy a dejar aquí, esto me lo voy a llevar, todo lo demás, chingo su madre. También voy a llevar de esto, con piedritas. Bueno, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? Creo que es para acá. Aquí ha de ser. Estoy casi 100% seguro. Thank you.
para abajo hasta que llegamos al piso, pero no de golpe, porque si no luego nos carga el payaso. Wow, ¿me tiraré? Yo digo que sí sobrevivo. Es pura agua. Va. Ay, amigos, sí sobrevivimos. Pinche caída de 500 mil metros, a la verdad. A ver, le damos la carrerita. Muchas gracias. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Esto es mío. Muy bien. Muy bien. Vergas, vergas, vergas. No me quiero morir tan joven. Vamos a ver qué pedo. Déjame pasar. Voy para acá, voy para acá. Muy bien, sobreviví. Ya se rompió mi pinche pala. Madre mi palita. Vamos a ver qué hay por acá. Más. Más, queremos más. Le damos en su madre este bloquecito. Y agarramos de aquí. ¿Ya regresaste, mi amor? Muy bien. Vamos a seguir buscando a ver qué encontramos. Aunque no sean monstruos, está muy bien. A ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? Parece que no podemos encontrar mucho, pero pues algo tiene que salir. Muy bien. Escuché una pinche... algún sonido muy feo. Una arañita. ¿Me estará buscando la pinche araña? Ya se quemó el güey. Ajá, vamos a ver. Muy bien, no nomás uno. Chingada madre. Me gustaba. Vamos a buscar más de estos. A ver qué más podemos encontrar aquí. Somos mineros por hoy. Vamos a ser mineros. Vamos a ver qué podemos encontrar más aquí en estas minas, en estas cuevas. Vamos a ver qué podemos encontrar. Voy a seguir minando. Excavando como los exploradores que somos. ¿Encontraremos algo acá atrás? Nuestro destino encontrar algo. Quién sabe. Hola, amiguito. ¿Me quieres hacer cosquillitas? Pues no, no vas a poder. Tú tampoco. Pues no se ve nada de valor aquí, la verdad. Estoy muy solito. Oh, hay que pasar con cuidado porque esto es lava. No queremos que nos mate. Diamantes. Bueno, mi amor, tú no sabes mucho de este juego. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que quieres y lo que uno anhela en este juego son diamantes. Y son estas cositas de azul, acá arribita, estas roquitas bonitas de azul que vemos aquí en estos momentos. ¿Cómo le voy a hacer para construir? Porque esto es lava, amor. Esto, ouch, esto duele. Créeme que no quieres que te pegue la lava. Vamos a ver qué onda, qué le podemos hacer por aquí. Vamos a darle por este lado también.
Porque no queremos que nos queme. Aquí lo vamos a poner un bloquecito, uno por acá, otro por acá, otro por acá, y luego vamos a ponerle uno acá, otro acá. ¡Ay, ay, ay! Cerca, cerca. Y vamos a poner uno de estos aquí, para que no se ponga muy oscuro. Y finalmente, un puto diamante. ¿No me puedes dar otro? Otro aquí, escondidito. Qué bonito. Nada más. Otro. Otro por ahí también escondido. ¿No? ¿O sea, pues? ¿No? Por favor. Amigos, ¿por qué? ¿Por qué son así conmigo? Bueno. Bueno, por uno estamos bien. ¿Por qué nos ponemos rejeos? Uno es más que suficiente. Ah, ya vinieron con sus cosas. Aquí hay monstruos. En las oscuras. En las oscuras del mundo. Ay, pero qué música más bonita. Toma. Toma. A la verga. Toma. 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 Tú también. Toma. 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 Toma que toma. Toma que toma. Toma. Aguas, aguas, aguas. Se me cae encima. Tú también. Te cargó el payaso. Encontraremos algo aquí. Algo bonito. Bueno, bonito, barato, ¿no? Nada. Nada. Por favor. Dime algo. Los diamantes. Unos diamantes, unas roquitas azules bonitas. Vamos a ver qué. Nada. Por favor. Por favor. No, quiero roquitas azules, no diamantes pendejos. Pero no, diamantes pendejos. ¡Échense a la verga! ¡Ábranse, putos! Se mira muy peligroso, mejor no me voy para acá. La neta. ¿A qué me la juego? Si no se ve nada bonito de este lado. Entonces escucha acá, bien. ¿Qué hay acá? Escucho como que hay mucha gente acá. Escuchan pasos por este lado. ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá, pues? ¿Qué tanto se mueve por acá? ¿Qué tanto se mueve por acá? A ver, ¿nada por acá? ¿Nada por allá? Como que por acá anda gente. Aquí anda la gente, ¿eh? Todo el pinche ruido que se hace. Aquí anda la gente, aquí andan. Venga, son tan pues. ¿Me tienen miedo o qué? ¿Por qué no se dejan ver? ¿Dónde están, pues? Ajá, ya los vi, perros.
Déjenme verlos a ustedes primero. ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? ¡A la verga! Hay mucha gente aquí. Mucha gente. Demasiada. ¡Ay, vergas! Yo que quería verlos, ¿verdad? ¿Para qué me la juego? ¡Uy! La ¡madre! ¡Ay, córrele, córrele, córrele! ¡Que nos quieren coger! ¡Uy, uy, uy! Ah, mejor nos vimos para acá arriba. Aquí en la pared nos escondemos. Como cobardes. Vámonos, vámonos. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ay, ay. Aquí. Qué gustos, como cobardes. Nos escapamos de la muerte. Había mucha gente, la verdad. Demasiado. Sabía que había gente, pero no sabía que iba a haber tanta. Por eso me creí el Belín. Ya vi que no. Ya hicimos aquí un cuartecito. Vamos a ver qué más podemos hacer. Porque la neta, tengo medio. A ver, ¿qué vamos a construir? Primeramente, una de estas. Porque está fea la situación acá afuera. Y de una vez, uno de estos. Para cocinar todo lo que tenemos. Traemos esto. Y esto. Y aquí, tranquilitos, sin ningún problema. Nos quedamos un ratito. Ahorita vengo, tengo que mear. Ok, ya regresé. Para contestar tu pregunta, amor, lo que estoy haciendo aquí abajito, estoy buscando cosas que se usan para construir. Haz de cuenta y caso, esto es piedra, esto es hierro, es como metal, pues se podría decir. Lo encuentras primeramente como esta, como esto, acá abajo en la mina, en las cuevas. Así se mira antes de que lo cocines. Ya después de que lo cocinas, lo metes al fuego, se hace así. Así de esta manera se puede, ¿cómo se dice? Se puede usar para construir cosas como armamento, como diferentes herramientas. Aquí construí, ya ves el color, la de la diferencia. Y ahí ves el número que está abajo, ahí dice más 5, aquí dice más 6. Esta espada hace 5 puntos de... ¿cómo se dice? De... es como 5 puntos de fuerza. No sé cómo explicarlo literalmente al español. Pero ¿cómo se dice? Aquí lo que el ¿sí me escuchas?
¿Quieres que siga explicando? Ah, ok, bueno. Como te decía, vas aquí abajo y aquí en las minas, en las cuevas, puedes encontrar cosas más, ¿cómo se dice? Cosas que puedes usar como para construir, herramientas. Esa vez, ¿ves? Si yo mino esto, si yo lo excavo, me va a dar lo que estamos viendo hace rato. Luego lo puedo construir en hierro, ya después de que lo meto a que se cocine o a que se... al fuego, pues, básicamente. Después de que lo meto al fuego, pero el problema es que como está oscuro acá abajo, hay muchos de estos güeyes que nomás me quieren dar en la torre. Y pues eso no me gusta a mí, porque luego se pone muy, muy peligroso, muy peligroso. Pero, de todas maneras, vamos a conseguir esto. Y, bastantito hierro. Ajá. Aquí nomás se encuentra en las cuevas, se encuentra en, bueno, entre más abajo vayas, o entre más, si alcanzas a ver bien, allí a la izquierda, arriba, acá arribita, bueno, no me puedo mover yo, pero arriba a la izquierda hay unos números, esas son mis coordenadas. El número de en medio indica qué tan profundo estoy en el mundo. Ahorita estoy en negativo 4. Hay una araña. Estoy en negativo 4, que es bastante, bastante, bastante profundo, se puede decir. Estoy bajo nivel 0. Ya bajando aquí a lo profundo, uno puede encontrar muchos monstruos si está oscuro. Y también puedo encontrar más hierro, más oro. Todavía no lo hemos visto el oro, pero podemos encontrar hierro, oro. Chingas a tu madre. Déjame en paz. Hay que correr. Vamos a regresar a nuestra cuevita que hicimos hace rato. Aquí hay otro monstruo. No quiero que me maten. Por favor, no me maten. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Bye. Vamos a construir otra de estas. A mí se me hace que... ajá, hola amigo. Me seguiste, pero vas a morir, perro. Todo a huevo. Muy bien. Ok, ya lo que... bueno, me distraje porque me está, ¿cómo se dice? Me estoy casi muriendo aquí afuera, aquí adentro. Uy, un monstruo. Pero aquí abajo en las cuevas lo que haces es consigues esto. ¿Cómo se le... no sé exactamente cómo se le puede decir en español. Ahorita lo voy a buscar. Vamos a ver. Podemos ver... perdón, déjame ver. Quiero quitar, salirme de esta. Dame un segundo, ¿ok? Es que me están mandando muchos mensajes y por eso arriba. Ya regresé, perdón que esté eso azul, ya regresé, dame un segundo. Uy, en cuanto me hace, me llegó ese pinche monstruo. Ese pinche monstruo, ¿por qué me quieren matar todos aquí? ¿No, amigo? No, tú no, a la verga, tú no vengas.
Qué güey, qué toqué. Hay que salir y correr, vámonos a la verga. Vámonos, vámonos. No, 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 no. Uy, explotó el güey, casi me mata. Eso, compadre. ¿Cómo andamos? Y además hay más hierro. Entre más encontremos hierro, oh, son minerales. Estos diferentes minerales que se encuentran aquí los podemos usar para construir diferentes materiales. Y cada tipo de material puede hacer herramientas o armadura un poco más fuerte. La más fuerte que se puede encontrar es estas azules, pero son muy difíciles de encontrar, como ya has visto. Como si ya viste, o sea, ¿cuántas de estas roquitas azules he encontrado en todo este rato? Nomás cuatro, mira. Cuatro. A comparación del hierro, que se encontré 12, encontré 7. Más las que usé ya para construir herramientas. Esto rojo se usa para... Este está más difícil de explicar. Este es como una... Como la electricidad en este juego. Yo sé que no me vas a entender, pero puede conducir energía. Esto lo rojo. Ay, venga, hay muchos monstruos aquí a la vez. Hay que matarlos. Hay que me maten a mí. Este es el que más me causa problemas. Este güey puede explotar. ¿Ves? Si explota cerca de mí me puede matar instantáneamente. Ok, hay muchos de estos güeyes, mejor le corro. Estas cositas verdes que ves en el piso, cada vez que matas a alguien o no sé, minas a algo, se llama experiencia. Que con cada bolita sube más el número que tengo ahí en mina. No sé si te he dado cuenta. Oh, mira, ahí está el oro. Eso amarillo es oro. No, no me quiero morir acá abajo. Quiero todas mis cosas. Okay. Pero esto también es bueno agarrarlo porque me da también experiencia. La experiencia se usa para que subas de nivel. Cada vez que subes de nivel puedes encantar cosas diferentes. Pero encantos así como las brujas. Ese tipo de encantos. Mejor me voy. Ah, no, 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 por favor, no. Me están tirando con sus arcos. Estos esqueletos tienen arcos que son muy, pero muy... ¿Cómo se dice? Son... Así aquí hay tierra. ¿Cómo lo voy a hacer para escapar de aquí? Esto es cobre. El cobre casi no se usa para nada. Más que para construir... diferentes tipos de bloques, pero eso no lo ocupo. Yo lo que quiero es tener mejor armamento, tener mejores herramientas para poder excavar. También esta herramienta para excavar, no sé si te habías dado cuenta, tenía una que era de piedra, una gris. Esta es más como plateada. Pues entre mejor va así en las cosas como de minerales para construir cosas, para hacer herramientas, va en este orden. Va piedra, hierro, que es el metal que estoy usando aquí ahorita. Y entre más arriba vaya el nivel de lo que estés, de la herramienta que estés usando, con el tipo de, ¿cómo se dice? Con el tipo de mineral que uses para hacerlo, puede, se va mejorando en el
en perspectivamente en la manera en que funciona. Por ejemplo, este pico que tengo aquí, el que uso para minar, para excavar, si es entre mejor nivel sea, más rápido quiebra, no sé, la piedra, los minerales, los quiebra más rápido. Por ejemplo, si no estuviera usando nada y quisiera yo usar, no sé, mis propias manos y salir mi propia mano para destruir la piedra, mira cuánto tarda. Lo mantengo presionado y voy 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 y pum, finalmente se quiebra. Ahora con este pico se quiebra más rápido, ¿ves? Si fuera, también puedes hacer herramientas de madera. No sé si te acuerdas, pero la primera vez que jugué también estaba haciendo mis cosas de madera, las herramientas que tenía, pues. Y pues usando de madera, pues iba más despacio. Ya de piedra iba un poco más rápido, pero ahorita estoy usando de hierro, así que va un poquito más rápido. Así que, y lo mismo pues ¿cómo se dice? Con las otras herramientas que use yo. Por ejemplo, si estoy usando, este huevo a explotar. Estás pendejo. Córrele, córrele, córrele. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ay, ¿cómo me siguen, putos monstruos? Déjame en paz. Voy a poner una antorcha por este lado para que no me sigan siguiendo. Porque ya me quiero salir de esta puta cueva. Se me olvidó traer madera y pues no puedo por seguir construyendo ni nada si no tengo madera. Y así consecutivamente, pues el nivel de los minerales se pudiera decir madera, porque puedes construir cosas de madera. Va madera, luego piedra, luego hierro, luego oro y finalmente, ¿cómo se dice? Finalmente diamante. Y luego hay otro nivel, pero eso no voy a hablar de ese porque, ¿cómo se dice? Pues todavía no hemos encontrado ese mineral, pero ese mineral es, en inglés se le dice netherite. No sé, es un mineral ficticio porque es de este juego, pero es un mineral negro. Pero no se encuentra aquí, se encuentra en otra parte del mapa, del mundo, se podría decir. Pero es más, se encuentra como se en la versión de este juego del infierno. Se escucha muy muy como si se muy oscuro, pero ya verás por qué. Es un lugar caliente, lleno de lava. Por todas partes hay fuego y todo lo que ves te quiere matar. Casi casi como si estuviera aquí en la cueva llena de ¿cómo se dice? De monstruos, pero un poco más peligroso. Ay, güey. Ah, y para llegar al otro mundo, al mundo del que te estoy hablando, se usan estos portales. Voy a ir a checar esto, a ver qué onda que hay acá. Se usan estos portales. Oye, oh, estos güeyes cuando explotan en el agua no te hacen nada. ¿Ves? No me quitaron vidas. O sea, cualquier tipo de explosivo que haya en este juego, cualquier cosa que pueda explotar, si la usas o lo activas en el agua, no hace daño. O sea, no te quita vidas, ni a cualquier monstruo que quieras quitarle vida tampoco le quita vida. No lo mata, pues. Haz de cuenta y caso este bloque. Este es un portal como quebrado. ¿Qué hay aquí? ¡Oro! Muy bien, Kevin, muy bien. Muy bien a mí. Vamos a dejar todo esto que no ocupamos. Mira, ahí viene. Me iba a tirar a la lava, pinche pendejo. Ok, ¿qué más podemos dejar? No ocupamos tanta tierra. Dejamos la tierra, nos llevamos esto, nos llevamos esto, nos llevamos esto. Esto también, ¿por qué no? ¿Por qué no lo llevaremos? Sí, esto no lo ocupamos. Y esto me lo voy a poner. Esta armadura.
Qué chido, tengo una armadura de oro. Nomás el chiste con el oro es que sí es fuerte, pero no dura mucho. Es el pedo. ¿Qué hay allá? Amiguito, chingas a tu madre, déjame en paz. ¿Quieres que te haga de cenar, mi amor? ¿Aquí en el juego? Aquí tengo que ir a tus brochetas. ¿A dónde vamos, pues? No sé ni para dónde voy. Me perdí. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Al parecer no estaba respirando. Hacerte una casita, ¿qué dices? Tal vez no te pueda construir una en la vida real, tranquila. Vas a ver que sí. ¿Qué dices? Chingan estos monstruos, hay un chingo aquí. Amorcito. Déjame en paz. El amor. Ya regresamos a casita. Ya no estamos en la cueva. Regresamos con 37 de hierro, 4 diamantes. Muy bien, nos fue bastante. Ay, güey. Ay, güey. Estos motos están por todos lados. Quítese la verga. Muy bien, muy bien. Y estos pinches monstruos nomás no dejan vivir en paz. Gracias. Ay, cómo chingan. Vamos a ver, amor, ¿te hacemos una casa? Respóndeme en el chat si sí me escuchas. A ver. Para hacerte tu casita. Ya crecieron mis. Ay, sí, ya crecieron mis árboles. Pero vamos a ver. No hay más, no tenemos más aquí. No, ya no tenemos más madera. Vamos a tener que cortar este arbolito. ¿Dónde están las abejitas? Ay. Hola, bebé.
Me dijeron que te estás casando. Ya no sé cómo, ya no estoy sufriendo. Me acuerdo cómo va la canción, la verdad. Ok, ya recolectamos maderita. Que tenemos madera. Vamos aquí. Esta es nuestra zona. Esto es como donde nos vamos a construir cosas. Vamos a ver. Vamos a construir de esta madera. Nos da este otro tipo de madera. Y así ya podemos hacer diferentes cosillas. Vamos a construir un escudo. Porque este escudo irá pum. Así ya no me pueden golpear. Me paro y se hace un lado. Pum, ya. Así, tas, tas. Cuando me quieren pegar. Mira, pum, 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 pum. Ya, ya. Me defiendo. Pum, me defiendo. Pum, me defiendo. Pum, me defiendo. Y sí. Y así, consecutivamente. Mira, si le damos un... Déjame ver. Estas abejas son chidas. No molestan a nadie. Nomás si las molestas, te molestan a ti. Pero mira, con mi escudo me defiendo. Mira, le voy a dar en su madre esta. ¡Pum! Se enojó. Mira. Y nomás me defiendo con mi escudo. Uno, dos, tres. ¡Pum! ¡Pum! Ya. ¡Pum! Ya no me puede golpear. ¡Pum! ¡Pum! Esa tampoco me puede golpear. Se estampa con mi escudo. Muy bien. Ay, güey, ya me pegaron. Córrele. Ay, me estoy muriendo. Abejitas, no fue en serio. Nomás era para demostrarle a mi novia que sí. Cálmense. No es para tanto. Bájenle. Por favor. Por favor. Por favor, era chiste. No se enojan, abejitas. Ay. No, córrele. Ay, abejitas, ¿por qué me hacen esto? Tendré que hacer lo peor. Perdón, abejitas. Buenas noches. Bueno, pues ya viste que sí funciona mi escudo, amor. Para que veas. Para que watches cómo está la situación. Este es otro tipo de... ¿Cómo se dice? De arma que se puede usar. Mira. Así, le hago así, levanto. Y... ¡pum! La lanzo. ¡Pum! Ya la puedo recoger. Así, la hacemos así. Hacemos así, chum, la lanzamos. ¿Viste? Ahí está la recogemos, chum, pum, la lanzamos. Muy bien. Mira así, pum, la lanzamos. ¿Viste? Ya luego la volvemos a recoger. Es un arma muy chida que se puede lanzar y también se puede usar para golpear. Mira. Pum, 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 pum. Dos, tres manotazos. Pum, 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 pum. Mira, para que veas. ¿Cuánto hace? Muy bien. Su madre, ya le di. Este también. Paz. Este también. Paz. Muy bien, seguimos. Ok, ya vamos a construir tu cantón. Vamos a ver, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué quiero usar? Voy a usar una de estas para construir lo que ocupo construir. Vamos a guardar todo esto, los diamantes ahorita no los ocupamos. Pero mira, para que veas que también puedo construir cosas con el diamante, mira. ¿Ves aquí? Piedra, hierro, oro y diamante. Y aquí a un lado, a la derecha, donde ves esas 9 cajitas, ahí te enseña cómo se qué materiales ocupas para construir lo que quieres construir.
La receta acá, mira, ahí ocupas 3 de oro, aquí ocupas 3 de hierro, aquí ocupas 3 piedras. ¿Ves? 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 Cambia. Aquí puedo usar armadura de oro, ocupo 5 de oro, aquí ocupo 6, 8 de oro, aquí ocupo 7 de oro, aquí, ¿ves? Puedo usar de hierro, puedo hacer un casquito de hierro también. Aquí puedo hacer pan con 3 de... con 3... de trigo, puedo construir estas tijeritas, es muchas cosas que se pueden construir. Esta es una máquina que uso para cortar piedra. Ahorita vas a ver cómo la usamos. La ponemos aquí y aquí, y aquí pongo la piedra, vas a ver, pum, aquí pongo la piedra y aquí me dice los diferentes cortes de piedra que puedo hacer para construir. Y creo que voy a usar esto. Vamos a usar este tipo de piedra. Vamos a conseguir unas 40. Mira, ya tengo la piedra que ocupo. Aquí ya se hace el diferente corte de piedra. Aquí tengo este otro tipo de piedra. Aquí tengo un arbolito para plantarlo. Va, va, va. Aquí vamos a colocar la maderita, así para que se mire chido. Aquí vamos a construir más pared. Me gusta cambiarle así para que se mire así como un tipo de textura acá chido. Aquí le ponemos de este tipo, así. Aquí también. Y aquí también. Aquí ya le ponemos así. Aquí también le podemos poner así. Y pum. Ya merito, gastando. Ya se está. Ya está dando. ¿Cómo se dice? Ya está aparentando una casita. Para que quede chido. A ver, vamos a subirnos aquí al techo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Nos hacen falta dos de madera, pero no hay problema. Ahorita en un ratito vamos a ir por madera porque están un poquito lejos los árboles. Pero mira, pum, aquí ponemos aquí, así. Y aquí ponemos esto, y aquí ponemos esto. Y esto lo ponemos así, y esto así. Y esto aquí, y aquí, y aquí. Y esto por acá. Aquí vamos a poner más piedra. Y pum, ya quedó esta pared. Y esta pared ya quedó. Muy bien, muy bien, muy bien. No me gustó cómo quedó esta pared. Vamos a poner así. Así me gusta más. Y este aquí. Va, así me gusta un poquito más. Que se mire más aleatorio. Y ya se está oscureciendo, ya sabemos. Oscureciendo, ya sabemos que cuando se oscurece salen los monstruos. Así que hay que irnos a dormir. Para que pase la noche. Muy bien. Desde día seguimos con nuestra casita. Aquí vamos a empezar a poner el techo. Me gusta que el techo sobresalga así. Muy bien. Aquí también le vamos a dar un toquecito al techo. Pum. Muy bien. Uy, ese me salió muy raro. Pum, 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 pum. Y aquí le ponemos otro a un ladito. Muy bien. Oh, y uno más. Listo, listo, listo. Aquí ya nos hace falta la madera, como ya enfrente, pero ya luego veremos cómo le hacemos para resolver esa situación.
Aquí subimos. Damos uno aquí. Otro aquí. Ponemos este así. No, 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 no. Así no. Así. Listo. Ponemos otro aquí. Ponemos uno aquí. Otro por aquí. Muy bien. Luego damos uno aquí. Y luego otro aquí. Luego otro aquí. Luego otro aquí. Luego otro por acá. Luego otro por acá. Luego otro por aquí. Y se nos acabó la piedra que estábamos usando. Chin. Hay que ir a conseguir más cortes de piedra. Aquí ya conseguimos este corte de piedra que estamos usando, que se ve muy bonito. Pero nos vamos a subir al techo. A ver, a ver, a ver. Brincamos para acá. Le damos así. Le damos a sa. Sa, sa, sa. Yekuse, yekuse. Aquí le vamos a dar así. Sí. Creo que sí quedó. Y este quedó medio chueco. Así que lo vamos a quitar. Para que no quede tan chueco. Y ya este lo vamos a poner. No sé cómo, la neta. Vamos a ponerle así. Y uno así. Muy bien. Vamos a quedar como quedó el lado de este techo. Vamos a ver. Muy bien, mira. Ya aparece casita. Ya aparece casita, ¿ve que sí? Verá que chi, verá que chi, verá que chi. Y creo que me llegó una idea. ¿Será que lo pongo aquí esto? ¿Será, será, será? Ya le quitamos aquí esto. Y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo queda este corte. Tenemos que cambiar el corte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Son 6. Ocupo 6 de este tipo. Listo. Vamos a ver. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, qué chulada. Qué chulada. ¿Será que le ponemos estos bloquecitos a todo el alrededor? Lo más así le dejamos en la entrada. Muy bien, mira. La entrada, ¿cómo quedó? ¿Te gusta? A ver, ahí me dices en los comentarios. Bien, en el chat. Me dices qué onda. Ajá. Creo que vamos a ocupar unos... que unos 15 más. De este corte. Para... el techo de este lado. Vamos a hacerlo así y así y así. Salud, Brian, salud. Con cuidadito. Vamos a ver de este lado. Vamos a ver qué pedo. Vamos a dar acá. Otro aquí. Otro aquí. Otro aquí. Otro por acá. Otro por acá. Otro por acá. Y otro por acá. Y luego otro así. Y otro de este lado. Y otro de este lado. Aquí. Y otro de este lado así.
¿Qué te parece, amor? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí es lo de atrás. Aquí es lo de enfrente. Ajá. Ahí va, va tomando color, va tomando su manerita de ver. Ajá. Vamos a completar la pared que respalda el techo. Vamos a darle así y así. Y aquí, este ladito. Y así. Y así. Y así, y así. Vamos a dar aquí. Otro por acá. Vamos a quedar nuestra pared. Muy bien. Vamos a poner otro por aquí. Otro por aquí. Un último por acá. Y listo. Ahora ya de frente, se mira. Ah, se mira completo, mira. La pared. Este lado, vamos a ver. Vamos a ver. Pum, pum, pum. No, este no se ocupa aquí. Este va bien, va bien, va bien. Vamos a ver. A ver cómo quedó la pared. Muy bien. Y de este lado, ¿cómo quedó? Muy bien. ¿Y sabes qué? Creo que no me gustó la madera. No me gustó, la verdad, que tuviera madera. Así lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Mira, 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 mira bien lo que vamos a hacer, amor. Vamos a pum, 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 pum. Muy bien. Ahorita vas a ver. Te va a ver más chido de la manera que lo estoy mirando. De lo que estoy imaginando. Vas a ver. Para que veas que soy todo un arquitecto. Y se nos queda atorado ahí. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Mejor vamos a poner una piedrita aquí, otra acá, otra coche y otra aquí. Muy bien. Mira, ahora fíjate lo que vamos a hacer. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a creo que 18 está bien. Fíjate bien lo que vamos a hacer. Quiero calarle con diferentes diseños. Espérame. Antes de que tome la última decisión. Sea, calarle con tres diferentes diseños. Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. Uno, dos, tres. O no sé si con este estaría más chido. Me gusta un poquito más este, pero vamos a ver el último. Vamos a verlo desde acá. Creo que me gusta más ese. No sé si miras. A ver, vamos a ir a dormirnos un ratito porque si no luego nos salen los monstruos. Me mira, me mira, me mira.
Okay, vamos a ver. Este. O este. O este. Creo que me gusta más este. Creo. También. Este sí de por sí no me gusta. Bueno, la verdad no sé. Me gustan los tres. Ese está chido. Este está chido también. Ese también. ¿Cuál de estos tres te gusta? Dime tú. Ponme número uno, que es este diseño como liso, 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 pero con poquito de ladrillos. Este es igualito al de acá arriba, es el mismo diseño de los ladrillos. Y este son como de ladrillos, pero un poquito más gruesos. Dime, ¿cuál te gusta? ¿Cuál de estos cuatro te gusta más que le ponga? Así como están. ¿Cuál más? ¿Cuál son el 1, el 2 o el 3? ¿Cuál te gusta más? Me voy a esperar a tu respuesta. Vamos a esperar tu respuesta. Mientras tanto, creo que le voy a hacer algo aquí. Voy a hacerle como una ventanita aquí. Vamos a ver. Voy a esperar tu respuesta en el chat. Vamos a ver qué onda. Y creo que sí. Creo que sí lo voy a dejar. O le pondré la ventana así. No, no me gusta así. Así está bien. No, no sé, la verdad. No sé, no sé cómo me gusta esa ventana así, de esa manera. No sé si ponerle mejor abajo. Así, luego acá arriba le pongo algo de negro. Ponerle uno de estos acá arriba. A ver cómo queda. O lo cambiamos y lo ponemos este arriba y este abajo. ¿Qué pasó, mi Bryan? ¿De abajo qué pasó? Claro. ¿Ropa? ¿Qué pasó? ¿Había algo en la ropa o no? No hay nada. ¿Y si no había nada aún de toda la ropa que estaba aquí lavada? ¿Sucia? Digo que está en la secadora. Oh, ok. No está. Vamos a ver qué onda. Bueno, apenas me llegaron tus mensajes, yo sé que ha de ser mejor, ha de ser porque estamos muy lejos de nosotros y no te llega la señal tan rápido. Así que entonces, ok, si yo voy a decidir, creo que vamos a ir por la opción número, creo que la 3 me gusta más. Y la número 2, la número 1 la voy a usar para aquí. Sí, muy bien. Aquí le vamos a dar una retocadita. Sí.
creo que sí me gustó. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si pongo esto aquí? Sí, se mira chido. Si lo pongo en un hoyito así, ¿cómo se mira? Una pared de estas. No, no me gusta cómo se mira. Pues esta es nuestra ventanita. Muy bien, muy bien. Como te dije, la opción. Ah, gracias. Gracias, Chris. Muchas gracias. Vamos a ver qué pedo de este lado. Vamos a ocupar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Listo, con estas 9 creo que sí las hacemos. Para. Para como queremos que quede. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Chido. Le seguimos. De este lado, ay, ni me había dado cuenta que sigue esto aquí. Muy bien, le seguimos. ¿Cubas haces? ¿Quién sabe qué chingados significa eso? Pero pues, gracias a la regla. Yo sé que todo es positivo. ¿Quién chingados es amo? Pues creo que sí me gustó. Así como quedó. No sé ni qué chingados estoy diciendo. No sé si me guste eso. La neta no soy el mejor diseñador del mundo. Pero pues hacemos el intento. Ah, ya creció nuestro, ya dio fruto nuestro arbolito. Desde hace rato, pero pues apenas le estoy poniendo atención. Vamos a ver. No tengo mucho hierro, así que vamos a usar uno de piedra. Ajá, vamos a cortar este arbolito. Ya tenemos 14. Ah, muy bien, muy bien. A ver. Muy bien, muy bien. Bueno, va quedando, va quedando. No sé qué usar para el techo. La neta no tengo idea. ¿Usaré piedra igual? Pero va a pasar una pinche cueva acá adentro. Va a parecer cueva. No quiero que parezca cueva. ¿Te gusta peso? O sea, peso pluma. Está chingón, está chingón. 2-3, 2-3, amiguitos, 2-3. No sé. Ahora sí, pues el detalle, ¿no? ¿Cómo chingados voy a tapar el techo? ¿Con qué voy a tapar el techo? La neta, no tengo ni la más mínima idea. Me gustaría una madera un poco más oscura. Pero la verdad no sé. No sé. Por ahorita no tengo idea. Sí, la neta no sé. ¿Qué le pondré al techo? ¿Qué color sería más curado? Un café oscuro, 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 oscuro. Estaría chido. La verdad.
Ok. Ah, ya se va a hacer de noche. Vamos a dormirnos un ratito. Vamos a seguirle, perdónenme que estoy checando unos videos. Neta, no sé qué le voy a poner al techo, vergas. ¿Lo haré negro igual? Ah, pero no tengo suficiente. ¿Será que le ponemos piedra? Papel de tijera. Oh, amiguitos, creo que ya encontré la solución a mis problemas. Listo. Hemos encontrado la solución. Me gusta el gris, me gusta cómo se le mira el gris. Y estaría chido ponerle gris de techo, pero... ¡Ajá! Muy bien, a un diseño un poco más chido. No va a parecer cueva. Porque pues ya ven que así se miran las cuevas en el juego. Muy bien. Y sigue con el mismo tema de los ladrillos arriba, ¿no? Eso me gusta, me gusta, me encanta. Pero se me rompió el puto pico. Y se me acabó la piedra. Ahora, ¿no tengo más? Sí, ya no tengo. Tengo que hacer más. Vamos a hacer poquito aquí. Poquito allá. Tengo más aquí. Le ponemos la mitad aquí. Y la mitad acá. Venga, se me está descargando el celular. La madera no es cura. La madera es oscura. Diferente. O sea, no es cura, o sea, no es católica la madera. Vamos a ver, qué pedo. Le seguiremos. ¡Ja, ja! Muy bien. Me encanta, la neta. Me gustó cómo está quedando, la verdad. Me está gustando mucho. Sí. Okay. Mientras esperamos aquí, me gustó mucho este diseñito que tengo, que estoy haciendo aquí. No tengo más. No tengo. Muy mal. Tenemos que ir a minar más al rato otra vez de excavación. Pero como vimos, es un poco difícil sobrevivir aquí abajo. Pero ocupo un pico de diamantes. Es mi primer pico de diamantes. ¿Cómo la ven? El primero de este mundo. Amor, yo no sé si sepas, pero los diamantes son muy difíciles de conseguir. Así que...
¿Ya está listo? Quiero seguir construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver. Le seguimos por aquí, le seguimos por... Ay, güey. No. Vamos a usar tierra porque ya no tengo... Oh, no, sí tengo un pico. Bueno, yo nada más hago un pico de... De hierro, porque la neta no quiero echar a perder mi pico de diamantes. Muy bien. Que más al rato vamos a ir allá abajo otra vez a donde andábamos para conseguir obsidian. No sé cómo se llama esa roca oscura en español. Nomás me la sé en inglés. Pero sí, a eso mero vamos. Vamos a darle en su mouse. Como Bob el constructor, pero pues más chidos porque es el Minecraft. No, lo bueno que aquí sí se puede borrar las cosas. Pinche Bob el constructor, ¿no? Me la pela, la neta. Construir casas, yo sí lo puedo reparar. Ese güey no, ese no. La neta, pues no me llega. Tenemos 21, vamos a darle con todo. Ya casi acabamos. Ya casi. Eso falta bien poquito. Ay, 3 y 3. 5. No mames, no me voy a alcanzar. Pero con 32 creo que sí la hago. Y aquí tenemos más. Ay, lo tiré. Aquí tenemos más. ¿Cómo se le dice? Más carbón. Ajá, eso es lo que es carbón. Para el fuego. Ay, yo de pendejo no agarré la piedra. Vamos, amigos, vamos. Vamos, amigos, vamos. Otra oportunidad. Muy bien. Bueno, seguimos esperando. Alfredo Robles. ¿Qué onda, chau? ¿Qué chau? Quítese a la verga. Muy bien. Muy bien. Tenemos 13 bloquecitos. Ya son más. Creo que con 22 sí lo hacemos. Vamos a ver. A ver este último de aquí. No, con 22 no se va a hacer. Pensé que sí, pero no. Ojo, no. A ver. Sí se hará, creo que sí se hace. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y al mero chingadazo. Muy bien. Si con 12 apenas se hizo, yo digo que con las 14, 15, quién sabe. Quién sabe cuántos vamos a poder. Con 15 creo que sí se hace. Además, lo que quiero hacer, creo que me va a dar más. Si sí, huevo, me va a dar 30. Uy, hay que apurarnos al terminar el techo. Hay que apurarnos. Ya está haciendo de noche. Vámonos. Fuga. Correr. Ah, no, ya llegaron los malandros. Vienen a saltar. No. No. Fallaste, perro. Vámonos. ¿Qué perro entra? Vamos a ver. Métete, güey, a ver, pues métete. Cáele. Ahorita te va a cargar el payaso, la verga. Te cargó el payasín. Y hay otro mozo allá afuera. El altote. Creo que hay un monstruo acá adentro. ¿No? Muy bien. La libramos, amigos. La volvimos a librar. Otra noche. Seguimos vivos. ¡A huevo! Seguimos vivos. Seguimos pataleando. Muy bien. Hay que recolectar todo esto. Todos mis cañas de azúcar. Estas son cañas de azúcar. Cañas de azúcar. Muy bien. Está quedando muy chido. Mi casita ha sido terminada. Y ya podemos con gusto empezar a amueblar nuestra casita. A meterle cosas aquí. Ah, mira cómo quedó. Check it out. Vamos a ver qué. Oh. Chingada madre, no alcanzó el techo. Tiene un hoyito ahí el techo. Vamos a tapárselo. Vamos a brincar. Oh, listo. Ya quedó bien tapadito el techo. Otro hoyito, pum, ya quedó bien tapadito el techo. Muy bien. Y arriba de nuestro techito le vamos a poner otro techito, digo yo, ¿no? Lo voy a hacer de piedra porque no tengo nada más con qué hacerlo. Sí, porque pues otro material ahorita no se puede. No tenemos suficiente para hacer con otro material. Trabajar con otro material ahorita no se puede, la verdad. Estamos bajo en recursos. Vamos a ver. Aquí le moramos la mitad. Aquí la otra mitad. Y aquí creo que lo voy a hacer. No, de madera no. Lo estaba pensando, pero la verdad no. Bueno, mientras eso se va haciendo, vamos a empezar a mover todo para acá adentro.
Vamos a hacer 4 de estos. A la verga. Ah, todo se cayó. Vamos a poner aquí. Vamos a poner nuestra camita. Quiero que mi cuarto esté aquí al fondo. Uno, dos. Uno, dos. Muy bien. Aquí ponemos esto. Aquí vamos a poner nuestra camita. Aquí en nuestra cabecera le vamos a poner esto. Vamos a poner esto a este lado. Muy bien. Vamos a ir aguantando todo el desmadre que tenemos aquí. Aquí vamos a poner todo lo que sea de animales y de monstruos. Muy bien. Y también aquí vamos a poner esto. Muy bien. Vamos a ir poniendo todo esto. Esto se va a ocupar. Así que si no, la tierra no. Los bloquecitos. Todo esto que no sea. Y si agarramos esto, y agarramos esto, y esto, y esto, luego podemos hacer unas linternas. Y podemos hacer una aquí, otra aquí. Muy bien. Ajá, mira, qué chido quedó. Ahora ya tenemos luz. Thank you.
Por ahorita vamos a poner esta aquí. Aquí ponemos esto para que empiece a cocinarse. Aquí ya podemos retirar esto y esto. Esto y esto. Hola amiguito, ¿me quieres dar otro de tus tridentes? Muy bien, me diste otro tridente. Ajá. Muy bien. Por ahorita este tridente es lo mejor que tengo ahorita como para pelear. Oh, ocupo comida. Efectivamente. Es muy importante siempre tener comida. Ah, que no se me bajen. No se me bajen. Para que no se me baje ni mi vida, ni tampoco mi comida. Vamos a cortar esta maderita. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a poner dos cofres más aquí. Esto también lo podemos poner aquí. Esto se pone aquí. Muy bien, amigos, muy bien. Aquí ya tenemos todas nuestras cosas acá atrásito. Ya podemos mover mi camita que se está poniendo de noche. Ya no voy a seguir durmiendo aquí en esta cueva. Puedo dormir aquí en la seguridad de mi casa. No sé si me gustó este diseño. Chingada madre. Pondremos mi camita aquí de este lado. Ahorita ya veremos qué le vamos a hacer. Tengo una idea. Vamos a ver. Espero que si nos alcance la madera, que diga la piedra, para terminar ahorita. Sí, sí, sí nos va a alcanzar. Ya está, nos va a sobrar. Muy bien, muy bien. Ya tenemos el techito de nuestra casa. Y aquí en esta esquinita, creo que en esta. No, aquí no. Creo que mejor aquí. Sí, sí, sí. Aquí merengues. Oh, no, ahí no. Esto vamos a quitar de aquí. Lo vamos a poner acá arribita. Esto lo vamos a poner aquí. Muy bien.
Y aquí lo que vamos a hacer, chécate esto. 1, 2, 3. Vamos a poner unas escaleritas para que podamos subir y bajar del segundo piso. Vamos a ver. ¿Le quitaremos esta? Sí, porque aquí sí alcanzamos bien. Ah, mira, y de aquí alcanzamos a ver afuera. Tenemos esta vista para afuera, para el patio. Muy bien. En ese caso subiré un poco más la ventana. ¿Quedará muy raro? Ahí vamos a checar. A ver, queda muy rara la ventana así. Pues no, creo que queda mejor. Okay, le seguimos. Muy bien. Y aquí arribita voy a querer poner mi... mi camita. Sí. Me gusta. Y creo que le quiero poner acá una, un tapete acá chido. Le voy a poner un tapete acá negro. Si es que encuentro un tapete. Oh, sí, tengo. Tengo tapete por aquí. Aquí y esto también. Y con esto mismo lo puedo conseguir, lo puedo convertir en tapete negro. A huevo. Cómo quedó. Chido. Quiero otro diseño, a ver. ¿Qué podemos ver? Vamos a ver si le ponemos a todo alrededor. Creo que sí me gusta más, ¿eh? Como todo el borde.
sí me gusta. La verdad que sí me gusta. Ahorita podemos ver el patio. And then they started another one, and I was like, bro, what? And he was like, oh, I'm sorry, they started another one, and I was like, dude, just fucking leave, it's a quick match, just leave. And he kept saying, no, hold on. So I was like, bro, oh my god, whatever. So I stayed to wait for him. I was literally just staying on a fucking screen for 30 minutes. And then he ended up saying, bro, my thing doesn't want to work to invite you, just get on one of the biscuits on you. I was like, bro, I could have literally been laying down. Like, I could have just been laying down for a time. Huh? Yeah, I tried to invite him and he didn't respond to my text at all. I was like,
school. If you get it, I should know, you have to first get it authorized, so your the school, if they're going to check your grades and your notes, and if you have too many absences, you have to go to Saturday school, but they're still going to give it to you, but the part is, keep your absences. Rotates. We need your grenades.
guitar that. You're supposed to be the rotate person. Shut the fuck up. Stop complaining. It's all your fault. Now I feel stuck in there. Take it, okay.
upstairs. Behind you. Garage, garage, she's pushing, she's pushing. Pushing garage. Texted me back, he's like, says you. Bro, you're still going 0-2. Oh, you were responding. So he like, says you and I. And I said, I was like, bro, you're still going 0-2. I was like, come the game shot. And I just put L. You died in Imagine Mode? I died? What? This guy just texted me, he was like, Imagine dying. Bro, was going 1-2. I gotta run back.
I'll go warehouse, and then you go, there's a little construction site. Just in case we don't have a fucking mission. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Henry. Ash is in! Fuck me, bro! I wasn't paying attention! Okay, I'll be moving.
they surrender? Thank you.
Chris, unmute and tell me where they're at.
Thank you.
No.
Thank you.